entonces, continuamos. ¿Alguien me sostiene este teléfono? Ahí, o lo giramos y usted me va grabando también. Ahí le aprovechamos de mostrar el salón de estudio, la sala de estudio de acá de la Municipalidad de Melipeuco. ¿Sí? Vamos. Muy buenas tardes. Saludar, por supuesto, como siempre lo hemos hecho, con mucho cariño a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Hoy día nos vamos a conectar en especial a través de el Facebook de la Municipalidad de Melipeuco y traemos una información muy importante, una información, muy linda que tiene que ver con la fiesta del Baquiano. Hoy día, cuando estamos a 13 de octubre del año 2021 y aún estamos en pandemia, en fase 4, por eso que estamos con mascarilla, venimos a informar y venimos a invitar a todas las personas de Melipeuco, de la región y del país, a poder disfrutar la octava fiesta del Baquiano de la comuna de Melipeuco. Es una fiesta que se va a celebrar el día sábado 27 de noviembre y el domingo 28 de noviembre, ese fin de semana en donde vamos a estar presenciando un desfile, vamos a estar presenciando, como siempre lo hemos hecho, las ferias y distintas actividades que relacionan al Baquiano, que muestran la cultura de Melipeuco, muestran la cultura del Baquiano. Y hoy día estamos acá, pues. Me acompaña su presidente, don Omar Alfaro, porque ya hemos tenido varias conversaciones para poder llegar a algún acuerdo. También me acompaña la secretaria, la señora Florencia Olivares, por este lado también está acá con nosotros. Y el tesorero de la agrupación de Baquianos, don Reinaldo Sepúlveda. Así es que muy bienvenidos acá a este salón de estudio que está ubicado en el tercer piso de la Municipalidad de Melipeuco. Y hoy día estamos acá, como les decía, para poder informar que se va a hacer la octava fiesta del Baquiano modo pandemia. Así que, sin más, quiero dejar al presidente de la agrupación para que los pueda saludar, para que pueda entregar un mensaje. Y, por supuesto, ¿qué es lo importante de esto? Es poder interactuar, poder ir conversando con ustedes para ir aclarando algunas dudas que también tengan con respecto a toda la fiesta. Así que, don Omar, bienvenido, muchas gracias. Y por supuesto le entrego el micrófono ahí, las cámaras, para que pueda saludar a todas las personas que nos están viendo. Bueno, gracias a usted también, pues, don Alejandro, por habernos dado la oportunidad de estar aquí con su, en su salón. En salón, y que lo encuentro muy bonito. Bueno, nosotros, ya el señor alcalde dijo la mayoría de lo que teníamos que decir, y yo corroboro ciertas cosas que, por ejemplo, a mí me gustaría que toda la gente de Melipeuco pudiera participar en esta fiesta, que no, que es de todos, no solamente de un grupo. Que todos colaboremos, que todos estemos acá y hagamos una buena fiesta, una linda fiesta. El Baquiano es una persona que se sabe manejar bien en la cordillera, en todas partes, y eso es lo bonito de esto. Por lo tanto, invitamos a todos que estén aquí junto a nosotros, a los jóvenes menores que también mañana pasado pueden estar junto a nosotros y ser de la agrupación de Baquiano. Así que, bueno, la fiesta va a ser el 27-28 de noviembre, como decía don Alejandro, y esperamos que todo salga muy bien, a pesar de la pandemia en la cual estamos aún sumergidos. Pero yo creo que si nos cuidamos todo, esto va a salir muy bien. Así que eso, don Alejandro. Muy bien, pues, don Omar. Y también nos acompaña en esta oportunidad la señora Florencia Olivares, ya la habíamos presentado, secretaria de la agrupación de los Baquianos. Señora Florencia, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poquito, usted nos trae información importante con respecto al desfile, dónde lo vamos a hacer esta vez, así que le cedo la palabra para que pueda saludar y también conversar un poquito con todas las personas que nos están viendo. Claro que sí, gracias, señor alcalde. Les cuento de que nosotros, como siempre, vamos a tener nuestro acto cívico. Después del acto cívico vamos a tener el desfile, el cual se conmemora y se recuerda los años prácticamente pasados y nuestra historia. Y en base a eso van nuestros carros alegóricos, a los cuales les invitamos a todas las comunidades, a los centros, a todos que nos acompañen con estos carros alegóricos. Es muy bonito, es la parte fuerte del desfile. Damos gracias poder hacerlo, porque hace 2 años que no hacemos la fiesta, pero este año vamos a tener una fiesta nueva en pandemia,
en comunidad con la municipalidad, e invitamos a todo el mundo que nos apoye, que nos acompañe y que disfrute con nosotros como nosotros lo hacemos en este 27-28 de noviembre. Gracias, señor alcalde. Muy bien, pues. Ahí estamos entonces, y lo importante también, que este desfile y el acto cívico, que es lo que vamos a realizar hoy día, lo vamos a realizar en la plaza. Claro, así que es una claro. información distinta a la otra fiesta. Lo tomamos mutuo acuerdo para darle también sí. un renuevo a esta fiesta, modo pandemia, pero también inyectarle un nuevo aire a este baquiano que siempre, claro que, sí. que nunca en realidad nos deja de sorprender. Sí, así sí, que, sí. muy sí. importante. Y que le cambiamos la dirección también del desfile. Y le cambiamos también claro. la dirección del desfile. Ya no va a ser hacia arriba, sino que esta vez va a ser hacia abajo. Bueno, así que súper bien para todas las personas que nos están viendo por ahí. Y también nos acompaña don Reinaldo Sepúlveda, don Reinaldo, un baquiano de tomo y lomo que ha estado desde que comenzó esto y hoy día nos acompaña acá en el tercer piso, en este salón o esta sala de estudio que tenemos acá en la Municipalidad de Melipeuco. Don Reinaldo, le cedo ahí las cámaras para que pueda saludar a todas las personas e invite a toda la comunidad de Melipeuco, de la región, de otras comunas también, Cunco, Lonquimay, comunas vecinas, a que se acerquen a participar en el desfile, a comer las ricas comidas que se preparan en la feria y a disfrutar también de todas las actividades que están preparadas siempre, como decimos, con mucho cariño. Adelante, don Reinaldo. Muy bien, señor alcalde. Muchísimas gracias. Un gusto estar en este salón junto a la directiva y a usted como que lo está iniciando por buen camino otra vez. Nosotros por el tiempo de pandemia lo hemos atrasado un poquito de trabajar con los vaquianos, pero hoy día les doy un saludo grande a todos los vaquianos, a toda la gente que los ha ayudado, los que participan en el desfile con nosotros. Y yo quiero invitar no a los vaquianos, a toda la comunidad que es Melipeuco, el Cunco, Lonquimay, Curacautín, todas las comunas que puedan venir a visitarlo, a desfilar con nosotros, recibirlo en pandemia, pero con mucho respeto. Por eso agradezco a la municipalidad que nos ha dado esta oportunidad de nosotros tener el agrado de invitar a toda la gente, todos, hombres y mujeres, ojalá que lo ayuden a desfilar de a caballo, de a pie, en carro, como quieran desfilar, porque entre más grande hacemos el desfile, mejor para la comuna de Melipeuco. Yo le agradezco al alcalde, por eso hago esta invitación a la gente, a todos, chicos, grandes, personas de edad, que lo acompañen a desfilar, para que lo den un ejemplo para dejarle a los más nuevos. A la juventud que viene, los de viene de nosotros somos los de antes, pero viene mucha juventud que quiere aprender lo que es el vaquiano. Nosotros, gracias a Dios, pudimos darle una explicación a un vaquiano de a caballo, con carro, con cualquier animal, lo pudimos hacer, gracias a Dios. Entonces eso es lo que queremos demostrar nosotros dentro del 27 y 28 de noviembre. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, pues. Qué mejor explicado, yo creo que quedó clarito. ¿Cuál es la importancia también de poder mostrar la cultura del vaquiano, lo que se hace, lo que hacían nuestros antepasados, mi abuelo, mis padres, los tatarabuelos, qué sé yo, lo que les tocó vivir, la dura vida que tocó vivir acá en Melipeuco? Y por eso que usted, don Reinaldo, lo habla con tanto corazón y tanta propiedad, porque a nosotros quizás nos ha tocado un poquito más blando, porque los tiempos quizás han ido avanzando y los caminos han mejorado, el clima parece que también nos ha acompañado un poco, porque en Melipeuco cuando caía nieve, y hoy día hace rato que no tenemos unas nevazones como las que tuvimos hace un par de años atrás, y a ustedes les tocó vivir, les tocó criar a su hijo, les tocó criar animales, les tocó quizás, algunos dicen, bueno, el contrabandista no es vaquiano, pero en ese momento o en esos años, por ejemplo, mi abuelo iba a la Argentina, como decía él, siempre me decía, iba a la Argentina y con eso yo vivía. Yo iba a buscar cosas porque acá no habían. Yo traía uno de los caballos, por ejemplo, él siempre me contaba, me decía, uno de los caballos venía lleno con jabón, que era detergente muy requerido acá en la comuna por todas las personas, y resulta que acá había escasez. Entonces, ¿era parte del vaquiano? Por supuesto que sí, porque había que saber cuándo iba a haber un mal clima, cómo iba el vaho, cómo estaban los caballos, si realmente iban a aguantar una cantidad de kilómetros importante para cruzar la cordillera, dónde refugiarse, en fin, era parte también de lo que, un eslabón dentro de la cadena vaquiana, porque también ser vaquiano significa muchas otras cosas más.
pero solo lo doy como ejemplo. Le agradezco, por supuesto, la invitación con cariño, con emoción también, la que da usted, don Reinaldo, y eso es muy importante. Hoy día estamos muy contentos, estamos felices porque resulta que ya esta pandemia al parecer nos quiere dejar, de a poco nos quiere dejar, y hoy día nos vamos a preparar, a pesar de que estamos en fase 4, nos vamos a preparar para una nueva fiesta del Baquiano, y por supuesto siempre el llamado es al autocuidado, la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, muy importante. Hoy día nosotros, haciendo estas simples acciones, reducimos considerablemente los contagios del COVID, que ojalá que nos deje pronto. Pero a pesar de eso también la vida continúa y debemos seguir haciendo lo que Melipeuco le gusta hacer, que es mostrar su cultura, que es mostrar sus actividades, y también de paso generamos instancias para que la gente también pueda vender sus productos, pueda mostrar su artesanía, y de una u otra forma reactivamos también la economía familiar, como siempre lo hemos dicho, que es algo muy, muy importante. Así es que estamos acá entonces, pues hay varias personas que nos están escribiendo ya en vivo, vamos a ir respondiendo. Por acá, la señora Marisol Parra Escobar dice, gracias por mantenernos informados. La señora Oriana Sandoval, qué lindo todo el éxito a esta fiesta del Baquiano, de los Baquianos, perdón. La señora Gloria Ormazábal, buenísimo. Por ahí está la señora Gloria también. La señora Chetty Calfín dice, hoy estamos, yo apoyando, yo tengo mi carreta lista. ¿Ah? ¿Cómo estamos ahí? Tiene su carreta lista ya, ¿eh? Así que súper bien. Don Santos Oñate, mucho éxito, saldrá todo muy bien, genial. Muy bien, y así están más personas. Alicia Queopomil también está mandando aplausos y agradecimientos, dando los agradecimientos también por todo. Pero, muy bien, pues, ¿hay alguna información extra por allá, chiquillos, que queramos compartir? Un dato muy importante, hoy día también se va a realizar una feria, ¿ya? Lo hemos conversado, que es la Feria del Baquiano. Va a estar en la plaza, van a haber muchos stands, muchos puestos, en donde lo importante es generar espacios y oportunidades para la gente del pueblo, para la gente local, pero también vamos a considerar un espacio para la gente que venga de otros lugares a vender sus productos. Es muy importante también mantener las buenas relaciones con la comuna de Cunco, con Lonquimay, con otras comunas que de pronto quieren venir a vender sus productos. También va a estar, y lo hemos conversado acá, y llegamos a ese acuerdo porque finalmente también hay gente de Melipeuco que a veces quiere ir a vender a otras comunas, y si no las dejan igual sería triste y sería feo. Entonces, lo que nosotros queremos es generar espacio para Melipeuco, pero también dar algunos cupos para las comunas que quieran venir a vender a la fiesta del Baquiano. Y esta feria va a estar a cargo de la Unidad de Desarrollo Económico Local, que es la UDEL. En este caso, ahí está don Edgardo Barros, que va a estar con todo su equipo disponible, dispuesto para poder recepcionar también y ordenar esta feria. Y los precios, que es una pregunta que por ahí me han hecho bastante, los precios de las personas, o sea, perdón, los precios de los stand, lo vamos y hemos llegado a un acuerdo con los paquianos de poder también manejarlo ya de manera interna con cada uno de los productos que se vendan en esta feria. Así que eso es muy importante mencionarlo y más que invitados. Pues así que, don Omar, vuelve a invitar a las personas que se acerquen, de ahí lo que hemos conversado con su agrupación también, menciónelo, qué es lo que piensan ellos. Bueno, agradecer igual todo. Claro, acá, en respecto a la feria, tenemos que esperar un poquito para ver los precios, ponernos y conversarlo bien con las personas de la municipalidad. Yo personalmente los invito, sí, nuevamente, a que vengan, que se reporten acá y puedan trabajar en la feria vendiendo sus productos. Tendrán varias garantías en esto y van a pasarlo bien. Respecto a las personas, me gustaría que fueran muchas personas que vinieran acá, que vengan de afuera, Cunco, de Lonquimay, de Curacautín, de Calma también, vengan y aporten con sus caballitos para el desfile.
Eso es importante mencionar justamente lo que dice acá don Omar, que las personas también se hagan parte de esta fiesta, que es una fiesta de todos y de todas. Siempre lo hemos mencionado por ahí, algunas personas igual me han dicho, basta con todos nomás, pero siempre mencionamos a todas para incluirla. Por ahí nos dice también la señora Moni Arias, saludos desde Villarrica, desde Villarrica también nos están viendo a través de las redes sociales, y la señora Zunilda Vega, qué lindo, mucho éxito para esta fiesta tan linda como es la fiesta del Baquiano. Ahí están llegando todas las buenas vibras de parte de las personas, y la Angélica, la señora Angélica Ortega también ahí nos manda abrazos. Así que ahí estamos entonces con esta información muy importante que hoy día queríamos compartirla. Traten de reproducir estos videos para que más personas se vayan informando de lo que vamos a hacer acá en Melipeuco esta fecha, que lo más probable es que sea una fecha ahí a nivel regional. La fiesta del Baquiano es muy muy conocida, sí, y muchas personas ya están preguntando si se iba a hacer o no se iba a hacer, que habían rumores, y por supuesto hasta aquí llegamos con los rumores. Hoy día es una realidad. Estamos con la directiva informando que la fiesta del Baquiano la vamos a hacer entonces el 27 y el 28 de noviembre. Y por allá tenemos más mensajes, pues cuenten con mi presencia, es una linda fiesta desde Padre Las Casas. Por ahí estamos, ¿ves? Padre Las Casas también presente acá, y la señora, ahí está don Patricio Oces, y la señora Negrita Bella Dona nos dice, hola, buenas tardes, ¿qué fecha será la fiesta del Baquiano? Ahí está, pues, 27, 28 de noviembre. Y la señora Ingrid Mesa Collío, saludos, los veo desde El Membrillo, aquí al ladito. ¿Ves? De todas partes nos están viendo, y eso es lo importante, la importancia que tiene hoy día las redes sociales para poder llegar con la información a todos los lados. Estamos entonces con esta información. ¿Hay más consultas, dudas por acá, por allá? Señor alcalde, nosotros tenemos una rifa y tenemos un caballo manso para rifar el día del el domingo. ¿Ya? Un caballo manso, un lazo y un par de botas vaquianas. Perfecto. Este, ¿cuándo va a ser esa rifa? El día domingo. El día domingo 28 de noviembre. Exacto. Se va a hacer una rifa entonces, también para que estén atentos a comprar números. Eso. Y el valor del número a Luca nomás. A mil pesos a Luca el número entonces. La rifa del caballo manso. ¿Cómo le vamos a poner? ¿La rifa de los vaquianos? La rifa de los vaquianos. Sí. La rifa de los vaquianos entonces va a estar ahí disponible y se va a lanzar el día 28 de noviembre, que va a ser el último día de las actividades, sí, en este caso de ese fin de semana. A las 16 horas. A las 16 horas. A las 16 horas se lanza esta rifa entonces para que estén atentos. Y los premios son un caballo manso. Sí. ¿Primer lugar? Primer lugar. ¿Segundo lugar? Un lazo. Un lazo vaquiano. ¿Ya? ¿Y en tercer lugar? Un par de botas vaquianas. Y un par de botas vaquianas. Ahí están los tres premios entonces. Y lo más importante es que nosotros vamos a estar haciendo distintos videos con los vaquianos, con las vaquianas también, que nos van a estar promocionando esta fiesta. Así es que hoy día es el lanzamiento solamente, pero vamos a estar realizando más videos. Y ahora nos vamos a la radio para informar también a todas las personas que a veces no tienen muy buen internet. Nos vamos a la radio para poder, como les decía, informar al resto de la gente que nos está escuchando. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron a través de este video y nos estamos viendo en los próximos videos interactivos con respecto a la fiesta del Baquiano. No olviden, 27 y 28 de noviembre nos vemos acá en Melipeuco con esta maravillosa fiesta del Baquiano. Muchas gracias. ¿Se puede hablar o no?